sleep alguna vez quién inventó esto que tenemos, yo que sé, cualquier cosa que tengamos en, en casa, en el armario, en la cocina, lo que sea, quién inventó, quién, quién, qué, cómo surgiría esta idea, ¿No? quién inventó los carros de la compra. Mireia Cerver, Vicente Server buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mireia y Vicente Cerver son los CEO de Rolls-Royce, seguro que les suena a la barca porque lleva más de 50 años vendiendo carros de la compra, primero en España, después en el resto del mundo. Eh, y fue su familia, fue su familia la que inventó los carros de la compra. ¿Cómo, cómo surgió esta idea, Mireia? Pues a ver, eh, de una familia eh, que lo que quería era generar trabajo para, para sus hijos, ¿no? Para, para la familia, eh, y arrancaron eh, con la producción de capazos de mimbre, eh, materiales que se utilizaban en, en la zona. Y de ahí eh, fueron desarrollando ya después, poco a poco, el, el primer carrito de, de compra que, que se pudo hacer. O sea, que en el origen era para ponerle a, a los capazos, yo que sé, que se comercializaba, se comercializaba con fruta ¿no? en la zona. Y al principio era para eso. Sí, se hacían pues eso, las barchas, los capazos, uh -huh. eh, también se hacían sombreros de mimbre, todo lo que se hacía con, con el material que se recogía incluso por, por las montañas de la zona. Y se hacía mucho producto, o sea, todo el pueblo prácticamente hacía este tipo de productos. Y al final un poco la idea se desarrolló entre, entre todos de por qué no ponerle unas ruedas a las bolsas que ya hacemos y hacemos un producto que, que, que sea más... Eh, que ayude más a las, a las familias, ¿no? que ayude más al transporte de, de, de la carga de, de un lugar a otro. Vicente, ¿de qué año estamos hablando? Uh, la empresa se inaugura en el año 66, la funda uh, mis abuelos junto con sus hijos mayores. El carrito empieza en el 72, cuando hacen la, la evolución ¿no? Del, hmm. de la bolsa a ponerle unas ruedas. Fue en el 72. Mm, tuvo que ser una revolución aquello. Aquello fue una revolución, eh, porque claro, eh, se pasó de hacer un producto tradicional a mm. eh, hacer una innovación y, y cuando ellos lanzaron ese pequeño catálogo de, de tres carritos de compra eh, y una empresa mm, fuerte a nivel internacional como es Spar, mm. eh, pasó el primer pedido y apostando mmm, por una pequeña fábrica en una localidad pequeña, pues entonces, claro, eso provocó una reacción en la familia de decir, ostras, si esta empresa que tienen a gente con estudios universitarios eh, y saben de, del negocio eh, <laughs> han elegido nuestro producto, pues es porque si las, cosas leve, las, ¿no? estamos, claro, las cosas se están haciendo bien. Y, y de ahí arranca un poco el decir... Eh, vamos a apostar por ello. ¿Cuánto costaban aquellos primeros carros de la compra? Uy, ahí Uy. nos pillas, pero... pero muy poco podríamos estar hablando de. Ni idea, no sabría decirte. Ni idea. Aquello funcionó mejor. A, aquello nos sí. pilló que todavía nosotros no habíamos nacido, así ya. que. ¿Aquello funcionó mejor en los pueblos o en las ciudades? Aquello funcionó, uh, sobre todo en sitios donde. Uh, donde había mercados cerca o había la típica frutería, el típ las tiendas de barrio, eh, en zonas donde no se bueno, en esos, en esos momentos todavía no había los grandes hipermercados, sí. pero sobre todo en, en, en núcleos urbanos, donde cogías tú el carrito y todos los días ibas a hacer la compra. Así que el primer pedido lo hizo Spark. Y después llegó un pedido enorme, creo, de galerías preciados. ¿Esto es así? Esto es así, sí. Ah. Y así se arrancó, eh, montando ya un, un, un área para cada agente comercial, ah. para diferentes zonas de, de España y, y ya ir apostando por, por el crecimiento a nivel primero, claro, a primer nacional. Yeah. ¿Y en qué momento llega el salto internacional? El salto internacional, eh, yo me incorporo a la empresa en el año 2000, pero previamente ya había algunos países donde estábamos presentes, eh, como Francia, Bélgica, Holanda, eh, y lo gestionaban de manera, pues eh, mi tía Paquivel era la que gestionaba mm, esos clientes junto con, con mi padre. Y cuando yo me incorporo a la empresa es cuando se decide eh, darle un poco más profesionalidad a ese departamento y, y hacer un departamento de exportación. Cambia mucho el uso que le damos a los carros, eh, depende del de país. Sí, totalmente, además uh, está muy bien porque hay muchos países que no tienen la tradición del carrito y lo que nosotros estamos intentando inculcar es que el carrito sirve para muchas cosas, no es el carrito de la compra, sino es el carrito para ir de camping, para ir a la playa, para ir al gimnasio o para hacer mil cosas o ir de shopping, ir a comprar para, para y meter gimnasio, todas las bolsas dentro Para el gimnasio un poco aparatoso, ¿no? No, no, que va, tenemos unos carritos supermodernos que se pliegan y lo pueden meter hasta dentro de la taquilla. <laughs> sí. Está bien, está bien. Es verdad que en Estados Unidos lo usan para ir a la lavandería, porque allí nadie tiene lavadora en casa. Correcto. Sí. Y, y allí tienen mucha eh, la cultura de ir eh, pues al, al, a los parques eh, ah. si viven en una ciudad así con mucho, con mucho tráfico y demás los fines de semana les gusta mucho ir al parque y es un producto que utilizan para llevar pues todo lo que es el picnic la barbacoa el kit de cervezas y demás, y, y lo utilizan, la verdad que, que ellos más nos enseñan a nosotros eh, los diferentes usos que se les puede dar. Sí, porque aquí en España realmente generalizado está solo para la compra. ¿no? Aquí sí, prácticamente sí. La, la gran mayoría eh, eh, se utiliza para la compra. Nosotros eso estamos intentando poquito a poco hmm. ir reeducando re ¿no? en, en la utilización del carro, pero sí, básicamente es el carrito para, para ir a comprar. ¿Cómo fue el salto de un carro de dos ruedas? a uno de cuatro y luego a uno de seis que sube escaleras también. Bueno, nosotros estamos en constante evolución. El carro está vivo. El carro va, va evolucionando con el tiempo. Uh... Nosotros empezamos con los carritos y era un chasis metálico con ruedas soldadas. Aquello era muy artesanal. ¿no? Muy... De ahí pasamos al aluminio, que era un carrito ya con mucho menos peso y las dos ruedas. Y luego evolucionamos a las cuatro por un, por un tema ergonómico, porque veíamos que la gente cargaba mucho el carro y claro, tienes que llevar tú el peso, Bien. aunque no es una bolsa, pero tienes que hacer un esfuerzo. Le metimos las cuatro ruedas y lo único que tenías que hacer era empujar y todo el esfuerzo lo hacía el carro. Luego pues lo de las escaleras, ¿no? Le montamos pues y, y cómo obtenemos que subir las escaleras. Pues eso, le metimos una, una horquilla giratoria que te va ayudando a medida que tú vas estirando el carro para subir la escalera. Y de ahí a los carros plegables, a los carros de plástico reciclado. O sea, nosotros decimos que no tenemos que parar nunca, hay que reinvert, reinventarse. ¿Y cómo hacen eh, los estudios de, de los inventos? que decir, ¿lo prueban ustedes? ¿Hacen Focus Group? Eh, ¿Reúnen a, a usuarios para, para ver cómo suben escaleras con los carros? ¿Cómo lo hacen? Bueno, nosotros escuchamos mucho al cliente. ¿Hay una feria nosotros, internacional de, de carros? Hay una feria internacional de homenaje. Vale. En la que hay carros, hay mesas de planchar, tendederos, un poco nuestro, nuestro sector, donde mm. estamos. Y nosotros en el año 2005, cuando Mireya uh, empezaba, es cuando dio el salto para, para internacionalizarnos y fue presentándonos en la feria de Frankfurt. Es una feria a, a nivel mundial, conocida mm. a nivel mundial. Y nosotros escuchamos a los clientes. Ahora venimos y hemos venido con una, una lista súper grande de cosas que a los clientes les gustaría que nosotros les aportáramos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nos están pidiendo... Sí, el, uh, el carrito de este mochila que hemos presentado ahora en, en Frankfurt, uh. pues, por ejemplo, nos dicen «Ay, pero si tuviera un compartimento para el eh, portátil o si le pudiéramos hacer unas asas que fueran más cómodas». Y pues toda esa información nos la llevamos a fábrica uh -huh. eh, antes de lanzar el, el producto final y le hacemos las mejoras según eh, las posibilidades que tenemos para hacerlo más rápido. Uh -huh. Y si no son mejoras que después se van sacando a lo largo del año y, y con todo ese feedback lanzamos el producto final. ¿Es igual un carro que se vende aquí en España al que se puede vender en Asia, por ejemplo? No, para nada. ¿En qué eh, para mm, ponerte en la mente de, de ser internacional y vender a otros países es súper importante adaptarte a la cultura y a las necesidades del país. Y en Asia eh, tenemos que hacer carritos más eh, pequeños, más bajitos, porque claro, la altura de ellos no es la misma que la altura de los occidentales, por ejemplo. Y, y entonces pues los hacemos adaptados, con la ayuda del distribuidor, que nos van aportando pues todo ese feedback que necesitamos de cómo debería de ser, la altura, el tipo de la bolsa, que tenga más capacidad, menos capacidad, eh, también eh, lo que se lleva en la moda del país, porque a lo mejor nosotros elegimos unos colores de tendencia que son más para el mercado europeo y allí están pues mmm, con, en Japón por ejemplo están flores. claro están mucho más adelantados que, que nosotros en alguna en algunos aspectos en, arriesgan en más la parte de en los moda. carritos de la compra los japoneses arriesgan, arriesgan un poco más mucho más sí. mucho más son, van, van un paso por delante siempre sí, sí. ¿en serio? ahora sí. vamos a ser los españoles los conservadores sí 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 en, es, en este caso sí en este son caso, mucho sí. de tendencias sí. eh, muchísimo de, de moda y tendencias van yo creo que van mucho por delante a, a sí. Europa o son mucho más atrevidos. Son yeah. mucho más atrevidos. Yo recuerdo los primeros viajes a Japón, por ejemplo, veía a los hombres sí. eh, con mochila o con eh, bandolera o con una cartera de mano. Y eso al principio decías, ostras, te, te chocaba porque yeah. tenías eso en un concepto más de la mujer o lo que sea. Uh -huh. Todo eso lo estamos viendo ahora aquí. Ahora es cierto que se ve eh, claramente más hombres con el carro de la compra. Eso ha obligado a cambiar en el diseño los colores. Eso ha obligado a hacer unos, mmm, unos carritos eh, que tengan unos colores mmm, más atrevidos, menos atrevidos, más unisex. Uh -huh. eh, incluso con el tema de la bolsa eh, se ha intentado, claro, porque el objetivo también es ir hacia un público eh, más joven, eh, pero también de... Da igual el género que, que sea. ¿Qué colores triunfan más? ¿Cuál es el, el color estrella? Nuestros colores de estrella son básicamente tres, aunque tenemos muchísimos modelos y estampados, pero los que se llevarían al podium serían el marengo, o sea, un, un gris oscuro, uh -huh. el azul y el rojo. Eso somos, eh. eh, luego, eh luego entraría al verde, es sí, oscuro. No, no, sí. Muy básicos, muy, <laughs> muy básicos. <sí. risa> y venga, mira que hay que los japoneses a explicarnos a cuestiones de sí, sí. Bueno, después los países nórdicos también son de colores muy, muy, muy neutros. Eh, después te vas, a, te vas a los países de Latinoamérica y la cosa cambia. Sí, ahí ya, ya quieren más color, ya quieren más colorido. ¿Cuáles triunfan allí? Allí podríamos estar hablando del fucsia, el lima, el mandarina, eh, un azul un poco más eh, eléctrico. eléctrico. <risa> <risa> y, claro, hay modas, pero hay modas también en la estructura del propio carro. Quiero decir, hay, hay temporadas en las que se llevan carros más grandotes, otras que se buscan carros más pequeños, más finos, más estilizados. No. Uh, no, no como una moda, o sea, es, como hemos dicho antes, van evolucionando. La gente va pidiendo, va, va cambiando el chip uh, de cómo quiere este chasis. La, la moda la, la tenemos en el en lo que es el, el textil, en lo que es la bolsa. Ahí sí que todos los años nosotros nos, nos definimos como una empresa de moda y todos los años sacamos una colección nueva. Pero lo que es en bolsas, también intentamos sacar... A algún proyecto nuevo, o sea, partiendo como el carro este que acabamos de sacar ahora, que sí que es el chasis más la bolsa y es un concepto totalmente diferente. Pero aparte de, de sacar un, un producto nuevo, todos los años sacamos una colección de colores y de, y de estampados diferente. ¿Han probado alguna vez a, a innovar con motores, con un carro que se mueva solo, que no tenga que tirar de él? Ahí estamos. ¡Anda! Ahí estamos. ¡Anda! Sí. sí. Anda, que acabo de dar con la tecla. En el departamento es una cosa de IMAS que tenemos ahí, tenemos en el cajón y estamos <laughs> estudiando. Lo que pasa es que tiene que cumplir unos estándares y unas calidades que nosotros pedimos a todos nos, nuestros productos. Gracias. Hace unos años uh, estuvimos a punto de sacar uno, pero al final lo, de, lo descartamos porque no, 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 re, no tenía los estándares de calidad que nosotros requeríamos. Y nosotros no vamos a sacar un producto si no sabemos que estamos seguros al 100% de que va a funcionar. Eh, he innovado yo solo en un momento, ¿eh? Sí, 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 nos has dado en el clavo. <laughs> Oiga, y la, la competencia, entiendo que hay eh, carros de todos los tipos y que hay algunos low cost y que en las tiendas, lo que antes eran los eh, los 20 duros, eh, que hay carros muy baratos de calidades que no se podrán comparar, pero hay, ¿hay una gran competencia por ese flanco? Hay competencia, hay competencia asiática, hay competencia internacional y, y bueno, lo que nosotros intentamos diferenciarnos es en nuestro estilo y en ofrecer un producto de calidad eh, a un precio que sea asumible para para el gran número de familias claro para ustedes tiene que ser un infierno eh, la expansión de la compra online la expansión de la compra online no nos está afectando eh, la verdad es que cada vez se está vendiendo más nuestro producto en online en los diferentes marketplaces y en nuestra propia página, el número de, de la venta está creciendo. Entonces es algo como que. toca, ¿no? Eh, o sea, debería... ¿no? O sea, que uno va es, a la web del corte inglés a comprarse un carrito de compra para, para. hacer la compra cuando la está comprando por internet. Correcto. Yo nosotros creemos que el tema de la compra de, de alimentación. Sí. Eh, todavía nos gusta ir al supermercado o al mercado central o a la tienda de barrio, que es lo que nosotros también queremos eh, intensificar, ¿no? Eh, para que estos pequeños comercios no, no desaparezcan porque al final son los que dan la vida al barrio. ¿Es verdad que el MoMA, uno de los principales museos del mundo, visita obligada para cualquiera que ponga un pie en Nueva York, les encargó un carrito específico para venderlo allí en su tienda? Sí, sí, tenemos, tenemos en, la, en las dos tiendas que tiene Moma, además de en su página web, tiene un carrito roller Y si vas a la, a la tienda que tienen enfrente del, del museo, uh, lo puedes ver allí físicamente. Estamos súper orgullosos de, de este proyecto. Que ICIAR, que es la, la comercial de, de Estados Unidos junto con Mireia y todo el equipo, mm. hicieron un trabajo ahí grandísimo, ¿no? Para porque hacía tiempo ya que teníamos contacto con ellos. Nosotros nos pusimos en contacto a ver si, si algo les encajaba. Y estuvimos mucho tiempo trabajando y al final pues las cosas cuajaron, ¿no? Llegamos ahí a una simbiosis de que lo que ellos buscaban y lo que nosotros teníamos era era lo adecuado. Les pidieron que tuviera algún tipo de características concretas. Nos pidieron, eh, ellos tienen una membresía eh, yeah. que entonces eh, se fijan mucho en las necesidades de, de sus miembros, ¿no? Y todos recordaremos eh, las escalinatas que hay en Manhattan eh, para acceder a la puerta principal de un edificio. Yeah. Eh, pues claro, el. el esas escalinatas, cómo hacer frente a ellas cuando tú vas cargado con peso. Entonces, era uno de los requisitos que, que ellos pedían, el, a ver si teníamos un producto que pudiera ayudarles en ese aspecto. Entonces, claro, teníamos el carrito de, de seis ruedas, el subescaleras. Eh, aparte de que ellos también están centrados en la parte de sostenibilidad, eh, igual que nosotros, eh, la, el material que utilizamos para la bolsa... Es un material reciclado y reciclable. Y entonces, pues bueno, hicimos un, un mix de, de un, unas características de la bolsa con la necesidad de un chasis que suba las escaleras y salió el, el carrito este. Y que, que fuera es. plegable además. Y que fuera plegable además. Es que lo querían todo, ¿eh? Esto ya Lo, lo querían, querían todo. todo. No, pero nosotros lo, se lo podemos poner todo. Y ahora, y ahora se vende al lado de una reproducción de un cuadro de Warhol. Sí, imagínate. Sí, sí, imagínate. <laughs> Mireia y Vicente Herber muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Hora 25 Gracias, gracias a vosotros Gracias Sometimes I feel like throwing my hands up in the air I know I can count on you Sometimes I feel like saying Lord I just don't care But you've got the love I need to see me through Sometimes it seems the going is just You've got the love I need to see me through